Luego de que padres de familia y alumnos de la Escuela Alfonso López Michelsen de Aguachica protestaran exigiendo mejorar las condiciones de este plantel, la Contraloría sostuvo varias reuniones con la Alcaldía Municipal y surgieron varios compromisos, dentro de ellos que después de vacaciones de mitad de año solventarían las dificultades para el retorno a la presencialidad. Bueno, nosotros efectivamente ya hemos hecho con 3 reuniones con la Contraloría General de la República. Ante la situación de crisis en que está la educación en Aguachica, y reflejada especialmente en la Escuela Alfonso López, que está cerrada. La Escuela Alfonso López en este momento está cerrada. Los niños los tenemos hacinados provisionalmente en la sede Antonio Nariño. Ante esa circunstancia, hay un compromiso de la Alcaldía Municipal con la Contraloría General de la República. Contraloría General de República, no la Contraloría Departamental. Y el compromiso es que una vez terminen las vacaciones de mitad de año, que terminan el 2 de julio, 3 de julio, los niños van a regresar a la escuela porque ya la alcaldía la ha arreglado, la ha adecuado, la ha dotado. Ese es el compromiso que tiene el municipio, la alcaldía, con la Contraloría General de la República y con los padres de familia. Nosotros estamos esperando que ya se inicien los trabajos porque las vacaciones son dentro de 20 días, más o menos, y son 15 días de vacaciones, es decir, el 3 de julio, 4 de julio, estamos nosotros casi ya regresando a clase. En esa época debe estar la sede arreglada y dotada como se comprometió la Administración Municipal con la Contraloría General de la República y con los padres de familia. Se resalta que la institución recibió unos dineros del gobierno nacional que se invirtieron en una gran parte del problema. Sin embargo, no fue suficiente ya que las afectaciones a la infraestructura fueron mayores. Pues faltan las puertas de los salones, faltan los cielos rasos, falta ventiladores, faltan unas rejas de protección, todo eso se lo destruyeron, se lo robaron, para que quede medio arreglada, porque con recursos del colegio y unos pocos recursos que nos dio el departamento a final del año pasado, nosotros arreglamos techos, batería sanitaria, instalamos el servicio eléctrico, instalamos el servicio hidráulico, es decir, lo grave, lo mayor, lo hicimos nosotros. Falta esos detalles que no dejan de tener cierto valor y ese es el compromiso que tiene la alcaldía. Mientras se cumple ese plazo, los docentes y alumnos están aglomerados en las sedes del Cable y el Antonio Nariño. Almacén Más por Menos, precios especiales para mayoristas. Comienza tu negocio con nosotros. Ropa para damas, caballeros, niños y niñas, ropa interior y madres gestantes. Ofrecemos Instacréditos para comprar de la manera más fácil. Calle Quinta, 1447, Aguachica. Celular 311-316-4887. Vístete a la moda con Almacén Más por Menos. Siempre pensando en ti. Somos MiTV Noticias. Informamos con independencia y calidad.